Hasta el último día de mi gobierno trabajaré con entusiasmo por el desarrollo de Armenia. Las obras de infraestructura social han permitido que la ciudad progrese. Seguimos inaugurando centros de desarrollo comunitarios, parques infantiles y salones culturales, dijo la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco durante visita al barrio Génesis en el plan piloto al sur de Armenia. Retomamos estas jornadas de inauguración de obras, estamos en plan piloto en la ciudad de Armenia, en el barrio Génesis, inaugurando el salón comunal para este barrio, una inversión que se ha hecho de 85 millones de pesos que esperamos disfrute toda la comunidad de Génesis. Creo que es un logro muy importante que obtuvimos con la señora alcaldesa del municipio de Armenia. La verdad es que aquí empieza un trabajo social muy bueno para la comunidad del barrio Génesis. Esto es progreso para esta comunidad que ha sufrido tantos problemas. La caseta quedó muy bien hecha y todo para la reunión del adulto mayor y para muchas actividades que van a hacer ahora en adelante y todo. Muy, muy agradecida con la alcaldesa que ha hecho muchas obras aquí en el barrio y todo. Para nosotros siempre ha sido grato expresar en todos los eventos donde nosotros estamos acompañando a la administración municipal. Solamente nos queda por decir el agradecimiento que tenemos y tendremos siempre por la administración municipal que encabeza la doctora Luz Piedad Valencia Franco. De verdad que sí, es una administración que ha dejado muchas obras para la ciudad. Para mí y para los de aquí de Plan Piloto y más que todo de Génesis, una gran labor de la señora alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, que como siempre, ella tan gentil, tan querida, nos ha colaborado mucho en este sector. Seguimos entregando obras, seguimos entregando centros culturales. Este era un centro cultural que venía pidiendo la comunidad hace mucho tiempo. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco le está cumpliendo a la comunidad del barrio Génesis con la construcción de esta caseta donde se invirtieron alrededor de 90 millones de pesos con un área construida de 56 metros cuadrados. Esta es una obra que realmente va a congregar toda esta comunidad para que realizar diferentes actividades sociales, recreativas, culturales, para toda esta comunidad. En los barrios y comunas de Armenia nos sentimos reconocidos por el gobierno de la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, quien ha cumplido su compromiso con los ciudadanos haciendo inversión social y obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los armenios. Hacemos la inauguración de una nueva parte de la obra del Centro Vida Galilea, una obra que ha sido una prioridad para este gobierno para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad. Ahora agregamos a ello el salón de baile, el salón de música y el gimnasio, además de consultorios y de espacios para la atención psicológica para los adultos mayores de la ciudad. Este es un centro vida que yo diría 5 estrellas en las mejores condiciones para la atención de los adultos mayores de la ciudad. Tenemos 220 adultos mayores que todos los días son atendidos con su transporte, desayuno, refrigerio, almuerzo, los tratan con amor, con cariño, hacen actividades recreativas, deportivas y comparten con los otros adultos mayores. La Fundación Chambalá lo opera y lo opera con mucho amor, con mucho cariño, tratan a nuestros adultos mayores. Con inmensa alegría entregamos a la ciudad el mejor centro vida del país. Ustedes pueden ver las instalaciones que tenemos, son dignas de cualquier ciudad europea o americana. Estos centros vida están diseñados para que los adultos mayores tengan confort, tengan alegría, tengan cariño, tengan afecto. Por eso nuestra inmensa gratitud con la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, porque ella se esforzó, ella se puso a pensar desde el principio cómo organiza unos centros vida que respondan a las necesidades. Ustedes pueden ver, queridos adultos mayores de la ciudad de Armenia, que aquí tienen unas instalaciones donde pueden venir, aquí los recibimos. Se va a diseñar una manera en que muchos adultos puedan venir entre semana a disfrutar la sala de baile, la sala de música, todo lo de artes que vamos a tener, la parte deportiva para la tercera edad, con énfasis y respeto por sus necesidades, por la edad. A todos los invitamos y les decimos, en Armenia se está cumpliendo, se están haciendo las cosas, se están haciendo bien hechas, porque este es un modelo para el país. Feliz de tener la oportunidad de generar nuevos espacios, gracias a la señora alcaldesa, para nuestros adultos mayores. A la fecha son más de 220 adultos mayores que se ven beneficiados con el programa, que gracias a la señora alcaldesa venimos desarrollando hace más de 4 años, y son nuevos espacios, baile, música, gimnasio, nuevos espacios para beneficiar a nuestros adultos que tanto lo necesitan. Presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles, líderes y la comunidad en general agradecieron todas las inversiones millonarias realizadas por la alcaldesa durante estos 4 años de gobierno.
Estamos muy contentos inaugurando obras en la Comuna 2, son 151 obras de infraestructura que se han hecho en esta comuna. Estamos en la inauguración justamente del Centro de Desarrollo Comunitario, donde se han invertido 850 millones de pesos, una infraestructura que queda dotada con punto de vida digital, con el área que va a albergar a los ediles de la ciudad, con salón de capacitaciones y todos los espacios que se requieren para las actividades comunitarias. Además, hemos entregado salones comunales y espacios deportivos en esta comuna y en todas las comunas. Muy importante para destacar las obras de infraestructura vial que se han hecho en este sector. La calle 50 es una de las obras más bellas que tenemos para mostrar en Armenia. Ya fue adjudicada la fase 2 de la calle 50. Estamos en espera de que se asigne también que se escoja a quien va a hacer la interventoría para que en el mes de febrero inicie la obra de la continuación de la calle 50. Sí, acompañando a nuestra señora alcaldesa y felicitándola porque, bueno, definitivamente deja toda una infraestructura social maravillosa para el uso y disfrute de la ciudadanía, y ni qué hablar de lo que queda faltando, pero que, digamos, en mi gobierno ella va a estar acompañándome también, porque recordemos que también en pocos meses se termina el malecón de la Secreta, se termina el Centro Comercial Popular para reubicar a más de 600 vendedores ambulantes, el Centro Cultural y Turístico, la estación con la Escuela de Música de Armenia, por primera vez en Armenia. Son demasiadas obras que este gobierno, bueno, nos deja un punto muy alto, pero bueno, muy bueno para la ciudad que hayamos avanzado tanto en estos 4 años. Me parece que es muy importante lo que la doctora está inaugurando hoy en la Comuna 2, que es el CDC, y a nivel de comunas de Armenia, súper importante. Creo que esto va a ser muy funcional e invito a todas las comunidades de que aprovechemos estos espacios, porque realmente fueron construidos enfocados en ese sentido, para la comunidad. Lo que me queda por decir es que esto es una de las obras más importantes que la alcaldesa ha realizado para la comunidad de esta Comuna 2. Yo creo que el beneficio que le va a prestar a toda la comuna es muy importante con los temas de punto de vida digital, y nosotros los ediles que vamos a estar acá con una oficina prestándole un servicio a la comunidad mucho más al pie de los barrios. Es el sello, yo no diría que definitivo, porque seguramente que a la Hospital Valencia en su vida pública le quedan muchos años de vida con la ayuda de Dios y mucha gestión en lo público. Pero sí, en cuanto a este periodo de gobierno, es muy significativo toda esta maratón de obras, como usted lo ha dicho, que tienen que ver con un compromiso enorme con la ciudad, un compromiso social que se ve reflejado en estos 4 años y que sin lugar a dudas han llegado a los sectores más vulnerables, más necesitados, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las madres comunitarias. Es muy significativo ver cómo se fortalecen la participación ciudadana dentro del marco constitucional a través de estos centros de desarrollo comunitario. No únicamente a nivel personal existe desactivación a nivel de todas las juntas de acción comunal de la Comuna número 2 y las diferentes organizaciones sociales existentes en nuestro sector, porque es una obra realmente macro que satisface muchos problemas y muchas necesidades. Era un deseo, una ambición que teníamos los líderes comunales desde hace ya como 12 años, y por fin ahorita con esa visión administrativa que tuvo la doctora de Hospital Valencia, pues se pudo hacer realidad ese deseo que tenía la Comuna número 2 de tener un centro de desarrollo comunitario donde las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales existentes en nuestro sector pudieran tener un lugar para reunirse y adelantar actividades que conlleven al desarrollo social, económico y cultural del sector. Los representantes comunitarios coincidieron en afirmar que ningún otro alcalde de la capital quindiana había escuchado el clamor de los habitantes de los barrios, y destacaron la disponibilidad y el diálogo de la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y el gran impacto que las obras ejecutadas con inversiones cercanas al billón de pesos han tenido en el bienestar de la comunidad. Inauguramos el Centro de Desarrollo Comunitario San José de la Comuna 6, de la misma manera el de Ciudad Dorada, que es el de la Comuna 3, y el de la Comuna 2 de la ciudad de Armenia, unas infraestructuras a la altura de lo que se merece la comunidad de la ciudad de Armenia. Inversiones entre 800 y 1.000 millones de pesos se ha hecho en cada uno de estos centros de desarrollo comunitario, que está dotado con oficina para los ediles, oficina para la Asociación de Juntas de Acción Comunal, el punto vive digital, auditorio, cafetería. Tenemos todos los servicios para la comunidad en cada comuna de Armenia. Es muy bonita, le damos muchas gracias a la alcaldesa por darnos esta noble labor.
para que muchos niños podamos practicar la música, estar ocupadas en el tiempo libre. Estamos muy agradecidos con ella y que Dios la bendiga y qué lástima que se nos va tan ligero. 4 años es poquito. Sí, estamos muy agradecidos con ella. Yo creo que en nombre de la comunidad del barrio Cincuentenario, de la comuna 4, y yo creo que todos los armenios queremos agradecerle mucho a la doctora Luz Pea por todo lo que hizo por Armenia. Es algo muy maravilloso porque da mucha vida al barrio y de pronto muchos beneficios para los habitantes. ¿Qué decirle a la alcaldesa? Que muchas gracias y que esperamos de que nos beneficiemos todos, especialmente de pronto los de la tercera edad. Decirle a la alcaldesa de Armenia que muchas gracias, que Armenia se siente muy feliz, que Armenia está muy comprometida con ella para lo que salga en estos momentos, porque es que le cuento una cosa, que es primera vez que una alcaldesa se fija tanto en la acción comunal, se fija tanto en las juntas administradoras locales. Es una locura que esta señora haya hecho 77 salones comunales o 77 salones culturales, como dice el alcalde entrante, que es el SENA en los barrios, es el sitio donde se reúnen los adultos mayores, y nunca ha habido en la historia que yo llevo haciendo política que un alcalde haya hecho tantos salones culturales. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco insistió que este año fue el de las obras de infraestructura social que están impactando en la ciudad para convertirla en un paraíso para invertir, vivir y disfrutar.